Mónica Farrell se va a quitar su bigote. Y si Tigres es campeón, el otro vato se va a quitar la barba y el bigote. No manches. ¿Neta? Y el Tuca no se quitaba el bigote cuando era campeón. ¿Se lo quitaba? Ajá. Si su equipo era campeón, se quitaba el bigote. Enseñarte protesta. Amigas, fíjense que normalmente mis hijas guardan ellas mismas sus juguetes, pero esta vez lo hicimos nosotros porque luego se les va acumulando también basurilla que ellas no sacan. Entonces, para poder separar y que no se les vaya acumulando, pues lo quisimos hacer nosotros. Hola amigas, ¿cómo están? Fíjense que hoy ya es otro día, está bien nubladito, bien a gusto. Hoy... bueno, desde anoche está lloviendo, ahorita también. Miren, está bien, bien bonito el clima, a mí me gusta así. Yo sé que es difícil pues para las personas que trabajan. Fíjense que ahorita, ¿a dónde fuimos? A buscarle unas chanclas a mi hija. Fuimos a varios lugares, fuimos a buscarle unas chanclas a mi hija porque se le rompieron las que tiene, pero no encontramos de su talla. Y como está creciendo como que bastantito, a veces le he comprado cosas y le quedan chiquitas, entonces mejor me voy a esperar a que vaya con nosotras y que se mida, o al menos ver su pie así en vivo, pues, porque yo soy bien mala para calcularle las tallas. Entonces, mejor nos vamos a esperar. Y pasé a comprarles, ¿qué? Compré, fíjense que ya queremos poner el arbolito, ya casi es diciembre. Hoy es, ya casi es diciembre, pues. Ya estamos en las últimas de diciembre y compré estos ganchitos para poner el arbolito porque no voy a poner un árbol así grande. Quiero ponerlo en la pared. Ahorita llegando voy a... bueno, yo creo que mañana, ahorita no. Pero ya compré los ganchitos. Voy a sacar lo que tenga de adornitos y eso para ver si... yo creo que no va a ser necesario comprar porque sí tengo ahí unas cosillas, según yo. Ahorita no hemos desayunado porque desde que nos salimos con mis niñas no hemos regresado a la casa y ahorita vamos por ellas. Vamos a ir a echarnos un taquito todavía. Entonces, ahorita las mira ya que lleguemos a la casa. Miren, a pesar de que está lloviendo, se puso el tianguis. Y si hay unos que otros puestos, y de ropa también, fíjense. Y eso que en la mañana, ahorita ya más tarde ya van a ser las 12. Pero hace rato sí estaba lloviendo. Estaba lloviendo un poquito más fuerte. Pero pues sí, se pusieron. Trabajo es trabajo. Entonces, ahorita las miran en la casa. Amigas, fíjense que ya tiene rato, mucho rato que llegamos de ir por mis hijas. Ya está oscureció, miren. Ya es de noche. Mi esposo está limpiando aquí detrás de la estufa. En esta parte ponemos la estufa. Porque fíjense que se le ocurrió que poner tapiz. Nada más que ya está bien salpicado de grasa. Y ahorita está limpiando bien. Pero a ver si se adhiere por la humedad. Ahorita le necesitamos compañeros. Ok. Sí, porque está quedando como húmedo, como un hecho desengrasante. Pero vamos a ver, ojalá que sí quede. Y el que escogió, a ver, pásame el rollito, no lo alcancé de... miren, este fue el que escogió. Es muy similar al que está ahí del... no sé cómo se llama, pero es muy similar a ese. Se ve bonito. Y queremos ver si queda aquí. Lo quiero poner en todo alrededor de la cocina para que dé un pequeño cambiecillo. Bueno, ahorita les muestro a ver si queda. Miren, amigas, así fue como quedó. Se ve bien bonito. Yo creo que sí voy a comprar para ponerle todo alrededor a la cocina para que se mire así más bonito. Y le digo a mi esposo que quiero que aquí quede un color más clarito para que haga contraste. Voy a ver. Fíjense que lo compramos en Waldo's. El rollo costó... ¿cuánto costó el rollo? 40 pesos. Trae un metro y algo por... son como 40, 40, casi 50. Pero sí. Aquí. Entonces ahora déjenme acomodar la estufa.